La conferenza per il futuro d'Europa a chi sta ingannando. E è una cosa rara perché quasi cada 10 anni, 15 anni, hai una nuova conferenza futuro dell'Europa con una crisi, se dobbiamo ripensare il progetto europeo. Però questa vez la crisi è differente. E los autoridades de la Unión Europea saben que la crisis es diferente. ¿En qué sentido diferente? Porque antes fue una crisis económica 2008, por ejemplo, o COVID que está con nosotros. Y otras crisis, como decía, casi cada 15 años hay una crisis, hay una conferencia, hablamos del futuro de la Unión Europea, etc. Ma questo ultimo, in ultimi anni, la differenza è che hai una crisi veramente di confianza e di appoggio della popolazione, della gente nel progetto europeo. Perché también 2008, con crisi del desempleo, eccetera, vedendo Eurostat, l'appoggio della gente per il progetto europeo fu sempre alto, e sempre più alto della confianza nelle autorità nazionali. E questo ha cambiato. Leggendo l'ultimo Eurostat, è una lettura difficile. E también pensando a elezioni al Parlamento europeo, empezando con 1979, la prima elezione diretta al Parlamento europeo, cada 5 anni meno e meno europei hanno votato, hanno partecipato, che è la cosa più importante nella democrazia, la partecipazione. E nell'ultimo 2% più, però si explica eso de euroscepticismo. Entonces, lo que una vez fue una cosa marginal, en inglés, the lunatic left and the lunatic right, ahora es una cosa en el centro de la política europea. Y no hablo solamente de Hungría o de la Polonia, the usual suspects. E también en Italia, Salvini, en la Francia, Marine Le Pen, en España, podemos ver la stessa tendenza, si chiama populistas. Non mi gusta questa appellazione, perché si nos gusta son popular, si no populist. E l'euroscepticismo ora è una parte normale, importante, e nelle ultime elezioni al Parlamento europeo Le Pen ha ganato le elezioni. Salvini, oggi mismo, è il leader italiano più popolare in Italia. E come si vede questo? Che si può vederlo nel sito della Conferenza per il futuro dell'Europa, questo è un tema centrale. Dobbiamo far partecipare, dobbiamo ascoltare la gente. E questo per me significa che sanno che hai un problema. Come vamo a vedere in alcuni minuti, la metodologia è a chi stanno ingannando, ascoltare la gente. Però, antes di arrivare a questo, voglio spiegare in maniera molto sencilla, perché abbiamo solamente ora 15 minuti. Hai due problemi che possono spiegare che l'euroscetticismo è una cosa marginale, ma una cosa centrale nella politica europea. E también questo mefiance vis-à-vis los valores clásicos della democrazia liberale. Los dos cosas. Entonces, a pesar de lo que piensan casi todos, el déficit democrático de la Unión Europea persiste. Y persiste en manera, según creo,
Agudo, è una verso una fatta morgana. Pensando il problema della democrazia in Europa è che il Parlamento europeo non tiene sufficientemente potere come Parlamento nazionale. Ma per lo meno desde Lisbon, per lo meno también desde Maastricht, il Parlamento europeo tiene potere muy importante in alcuni settori más de Parlamento nazionale. Entonces la gente pensa, allora, sto italiano, ora che il Parlamento europeo tiene potere pieno, co-legislator, insieme al Consejo de Ministros, non hai más problema della democrazia dell'Unione Europea. E questo, secondo creo, è falso. Perché è falso? Pensiamo dos minutos, che significa decir democrazia? Non è una cosa facile in dos minutos, però vuoi proponere una cosa. Non è facile perché hai tante teorie democratiche, neoliberal, deliberative, consociational, e también sistemi differenti. Il sistema francese è molto differente dal sistema alemane, questo alemano è differente dal sistema spagnolo. Però hai dos elementos primordiales, básicos. Si no tiene un polity, politea en latino, si no tiene politea esos dos elementos, es difícil, según creo, hablar de democracia. ¿Qué son estos dos elementos primitivos? El primero es la gente, cada 4 años, 5 años, cuando hay elecciones, pueden determinar en manera significativa, decisiva, quién va a gobernar. ¿Sánchez o Casado? ¿Boris Johnson o... non mi acuerdo chi è ora il laborista. ¿Trump o Biden? Si la gente no puede determinar chi va a gobernar, es difícil hablar de una democracia. Esto no existe en Europa. Las elecciones al Parlamento Europeo no determinan quién va, por ejemplo, a ser el presidente de la Comisión, quién va a ser presidente del Consejo de Ministros. La gente no tiene peso. Es, ahora exagero, no digo, la decisión chi va a ser presidente de la Comisión, que es un papel muy importante, con poder significativo, es una decisión de un politburo como en la época soviética. Es irónico, porque en las últimas elecciones el Parlamento Europeo en elecciones tenía una posición. Y fue Macron y Merkel han decidido no, van der Leyen. Van der Leyen è una brava persona, una persona valida come presidente, però non fu la selezione della gente, della popolazione europea. E los ingleses tienen una expresión muy a la inglés, throw the scoundrels out. No tenemos la posibilidad de throw the scoundrels out. Eso significa que en la manera más primitiva que existe, hay una lacuna democrática importante. El segundo elemento, si no hay, es difícil hablar de una democracia. Es que cada 4 años, 5 años, elecciones al Parlamento pueden determinar la política de la politea. Si hay una mayoría centro-izquierda, política centro-izquierda. Si hay una mayoría centro-derecho, política centro-derecho. También eso, traducir voter preference en las elecciones al Parlamento Europeo en la política de la Unión Europea no existe. Existe a la margen, anecdotal. Ma podemos decir después las elecciones al Parlamento Europeo, ahora
La politica dell'Unione va a essere growth, not austerity. Non possiamo dirlo. E nunca non abbiamo potuto dirlo. Entonces, estos dos elementos primitivos, primordiales de cualquier democracia que conocemos, no existe en el Parlamento, en la Unión Europea. Democracia liberal. Esto no es un problema de la Unión Europea. Es un problema de nuestros Estados miembros. Però, parlando del futuro dell'Europa, non è solamente Europa, non è l'Unione Europea. Europa è l'Unione Europea e Stati membri dell'Unione Europea. È raro. Sappiamo lo che passa in Ungheria, in Polonia, in Italia e altri paesi. Questa resistenza, questa turning one's back ai valori della democrazia liberale. Però non possiamo dire che di repente 20 milioni di polacchi, 15 milioni di francesi hanno convertito fascisti. È assurdo. Entonces, come spiegare questa tendenza, según creo, un poquito peligrosa e sin duda sorprendente? La explicación normal es siempre la misma. La distribución no egal de la prosperidad del globalization. Sin duda, eso es una de las razones importantes. Pero todos los elementos empíricos muestran que la gente no son máquinas económicas, que la resistencia, por ejemplo, Brexit. Brexit es una manifestación extrema de esto y euroscepticismo. Y la gente que han votado por Brexit no fueron solamente los pobres, que podían decir dónde para nosotros el valor de la globalización desde el punto de vista económico. Hay elementos que no tengo miedo caracterizarlos como espirituales. Y quiero explicar. Cuando hablamos, quiero decir que es una crisis de valores también, y no solamente una crisis económica. Cuando hablamos de valores de la Unión Europea o de valores europeos, siempre hay la Santa Trinidad: democracia, derechos fundamentales, rule of law, Estado de Derecho. Son fundamentales. Ma quiero decir una cosa, espero que, non, que la gente va a comprenderme. In un certo maniera son valores vacías. ¿En qué sentido vacías? Importante, esenciales. Derechos fundamentales garantizan nuestra libertad, ma non decían qué hacer con esta libertad. La democracia es una tecnología de gobernar, ma puede ser una gobernanza democrática muy mala, es muy buena desde el punto de vista de valores. En este sentido, son vacíos, porque no tienen contenido sustancial. Es la misma cosa por rule of law. La ley puede ser buena, con valores que respetamos, o la ley puede ser, no lo sé, depende del punto de vista. Y yo pienso, como posizione di base, postulate, non puedo probarlo, ma per me è una postulate della condizione umana. La gente vuol dare significato alla vita. E significato alla vita, secondo creo, si può definirlo che la mia vita vale más de mi interesse personale. Che hago, quando voy a morir, puede decir
la mia vita contava non solamente poner pan sopra la messa, non solamente il mio interesse personale. E nel passato, hasta il Secondo Guerra Mondiale, questo contenuto, Mussolini sapeva come approcciare in maniera assurda, in maniera... Fueron tres elementos. Patriotismo. Ahora patriotismo è una palabrota, perché pensiamo patriotismo tipo Franco, tipo Mussolini, eccetera. Ma è un patriotismo come disciplina di amor, come disciplina repubblicana, che la gente si sente responsabile per il proprio paese. Però patriotismo ha desaparecido del vocabolario politico. Non si può, se alguien quiere declararsi patriota, è fascista. Entonces, questo elemento, che la patria è importante, il famoso discorso di Kennedy nel 1960, don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country, non esiste nel vocabolario attuale politico. È sempre che può darmi lo Stato, no? La Chiesa, la Iglesia, disculpate. Non parlo, non è un discorso di evangelizzazione. E non giudico la gente se sono religiosi o no. Conosco religiosi che sono orrendi e atei che sono nobili. Sappiamo tutti. Però la Iglesia fu una voce centrale in nostra società che parlava di deberes e non di diritti. Il discorso della Iglesia, si va alla messa, non si parla di diritti, solo di deberes, deberes versus los otros. Questo discorso non fa parte del nostro vocabolario sociale e politico. E questo discorso di deberes con patriotismo dava sentito, meaning, alla vita della persona. E non solamente io che conta, però altre cose. Hacía una cosa importante. Il terzo elemento è l'identità. L'identità è un valore molto, molto importante, ma non tengo tempo per explicarlo in fondo. Però, come shorthand, è importante la Spagna ha la propria idioma, storia, letteratura, cucina, ha il valore di preservare questa. L'Italia, la Francia, la Latvia, il senso dell'identità in maniera positiva, non fascista, non attivista. También eso da significato alla vita della persona, perché mi sento appartenendo a una cosa che è importante di preservare. E se pensiamo a los valores dell'Unione Europea, importante, no queremos vivir in una società che non rispetta, por ejemplo, derechos fundamentales. Pero los valores dell'Unione Europea son valores comunes de todos. E hanno un impatto di riducere il sentito della specialità, della uniqueness, delle società differenti. Non parlo di poteri, relazioni tra ministro, Stato membro, Unione Europea, le cose politiche, giuridiche. Parlo della cultura politica. E nella cultura politica, i valori importanti dell'Unione Europea tienono un riducendo questi valori dell'identità speciale e la reazione che i politici come Orban possono approfittare di questo, presentare come rimedio non un patriottismo liberale, un patriottismo repubblicano, ma il discorso di Mussolini, chiesa, patria, famiglia. Hai alternativa di esso, ma quando i nostri partiti centrali, Christian Democrats, Social Democrats, offrono los dos,
solamente bienes materiales, el discurso impuestos más altos o menos altos. Esto es el discurso político. Hay una lacuna, hay un vacuum de estas otras cosas que dan sentido a la vida de la persona y los tipos como Orbán pueden aprovechar. Cuando veo el programa de la conferencia por el futuro de Europa, es la misma cosa. ¿Qué políticas debemos adoptar? Son todos políticos a nivel material. Como fuese la gente interesada solamente en puede ser más bienestante o menos bienestante. Y no dan respuesta en el programa de la conferencia para el futuro de la Europa, no dan respuesta sea al primer problema, la lacuna democrática, no hace parte del orden del día. Y regresamos, la sola cosa que la Unión Europea debe pensar es el bienestar material de la gente. Entonces, aquí están engañando. Gracias. Muy bien, Josep, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, nos das food for thought, como siempre. Bueno, tenemos un buen número de participantes. Espero que se hayan sentido incitados por tu intervención para iniciar un debate. Yo sí quería hacerte una pregunta, ¿no? Tú desde hace muchos años has tratado el tema de la identidad, el tema de la identidad europea, y la has desvinculado de las identidades nacionales barra nacionalistas. Pero a la vez tampoco has querido una especie de racionalidad instrumental, que es lo que ha caído, a mi modo de ver, en algunas ocasiones las instituciones europeas. Es decir, esto que tú llamabas bienes materiales, que para muchos ciudadanos es una gran tecnocracia, una gran burocracia. ¿Qué hay entre los dos? ¿Qué hay entre... tú hablas de patriotismo, hablas de deberes... ese intermedio que hay entre una identidad, llamémosle nacionalista o nacional predemocrática, y el otro aspecto que es solo el derecho y la economía, que es en donde la Unión Europea está anclada, pero para obviar el problema de la identidad común, porque ha sido una identidad común históricamente trágica y, por otro lado, enormemente difícil de desarrollar. ¿Dónde está esa identidad común europea? Cuestión que nosotros en el Instituto llevamos planteándonos desde nuestros inicios y tú desde antes. No sé la respuesta, sé la respuesta a una pregunta: ¿dónde no está? Primera cosa, el proyecto enorme del 1990, etc., la ciudadanía europea, es una fracasa. Nadie habla de la ciudadanía europea. Y hemos visto esto con la crisis de COVID. ¿Cómo hemos visto eso? Porque si fuese verdadera ciudadanía europea, lo que pasa en España... Si tú estás en Finlandia, lo que pasa en España es la misma cosa. Son ciudadanos europeos. Mi confrère. Recordemos la reacción. Y cuando fue esta discusión enorme sobre la Recovery Fund, los nórdicos fueron contra porque... Esto fue la voluntad de los ciudadanos finlandeses, austriacos, alemanes, etc. No fue un capricho de Merkel o capricho, no. Tenían el olor, lo que los propios ciudadanos querían. A la fin, los gobiernos han convertido y han establecido este fondo,
però non fu una dimostrazione di solidarietà. Fu un calcolo economico, chi può approfittare, eccetera, eccetera. Entonces, il progetto enorme de los años 90, cittadinanza europea, al momento attuale è una fracassa. La identità europea è identità di valores. E i valori sono la Santa Trinità. Democrazia, Stato di diritto e protezione dei diritti fondamentali. Però dobbiamo riconoscere o conoscere che questi valori sono molto, molto importanti, ma sono thin. E non voglio che l'Unione Europea va a tener tutti gli elementi che danno identità alle comunità nazionali. Penso che sia meglio che l'Unione Europea queda come comunità di valori e il Eros queda a livello di Stato membro. Non voglio avere una equipe di football europeo. Mi gusta más españoles, franceses, eccetera, con todo questo Eros, excitazione, eccetera. Il problema è che il modello nazional-nazionalista, che è la differenza? Il modello nazionalista dice il cittadino pertenece allo Stato. E il modello nazional-repubblicano, lo Stato pertenece al cittadino. E ahí puede haber el nexus, la conexión entre responsabilidad de deberes y un patriotismo republicano, no fascista. Ma este mensaje, ¿quién lo dice? Cuando hablan del futuro de Europa, más de eso y más de siempre bienes importantes, pero materiales, y tecnocráticas. Gestionar mejor el sistema de electricidad, importante. Gestionar mejor el comercio, gestionar mejor el salud. Todo es importante. Pero es siempre, de nuevo, provocación, exagero, es democracia clientelística. Como una corporación, una sociedad, ¿qué podemos hacer por nuestros clientes que van a ser contentos? Este espíritu de politics of meaning, responsabilidad, deberes, patriotismo no es una palabrota si es liberal y republicano, este mensaje no existe. E chi approfitta, come decía ya dos veces, los Orban de nuestra política. Sí, hay varias preguntas ya que se refieren al tema de los valores. Alberto Gil Ibáñez, que pregunta, esta crisis que se relaciona con el olvido de la ética sustantiva que buscaba verdades y valores sólidos y su sustitución por la ética procedimental, que no da valor al resultado sino a los procedimientos deliberativos. También en relación con los valores, Manuel Perea, ¿no cree que hay que llevar los valores de la Unión Europea a la sociedad civil ahora, más pedagogía de estos valores? Y cambiando un poco, Manuel Perea también pregunta sobre el tema de la mayoría cualificada, considera un gran avance en su día en la Unión Europea, pero que no se aplica lo suficiente o donde deberíamos de avanzar. Y también hay una pregunta en relación con el anuncio que publicaron el pasado sábado varios diarios europeos financiados por Hungría y en contra de los valores europeos. Bueno, estas preguntas en relación a los valores europeos y su proyección en la sociedad civil y el tema de la mayoría cualificada. Sí, bien entendido. La mayoría cualificada es una cosa normal en un politea de tipo federal que hay un estado de 2 personas, un estado de 20 personas. Necesitamos una differenza entre il peso di rappresentanti sia al Parlamento sia e non queremos tener demasiado veto
que la Malta pueda impedir el progreso de toda la Unión Europea. Pero yo veo en este sentido, en este contexto, un problema también que no se habla más. Que una vez escribí un artículo que se llamaba Derechos Fundamentales y Fronteras Fundamentales. Y decía que mantener las fronteras jurídicas, estoy hablando, de competencia, de jurisdicción, entre Unión Europea y los Estados miembros es importante como valor no menos de derechos fundamentales. Eso es desaparecido. Casi cualquier cosa que la Unión Europea quiera hacer, pueden hacer. El Tribunal de Luxemburgo dice amén. Haya un modo de justificar. Hay alguien que puede decir hay un campo donde la Unión Europea no puede agir, no lo sé. Entonces, es la combinación de mayoría cualificada y la falta de fronteras, hablando jurídicamente, competencias, jurisdicción fundamentales, y la combinación de estas dos cosas es fatal. Pregunta de Emilio Lam. ¿Qué opina sobre la actitud del Tribunal de Karlsruhe que al negar la democracia europea coloca a la soberanía alemana por encima del derecho de la Unión? ¿Tiene fundamento jurídico? No, pero publicó insieme con Daniel Sarmiento un artículo en Agenda Pública o en EU Live explicando mi actitud. La sentencia de Karlsruhe fue horrorosa, priva de fundamento jurídico. Pero non è, il problema è differente. Come è possibile che il primus inter pares de tribunales constitucionales en la Unión Europea, il Tribunal Constitucional Alemán, ha decidido de hacer esta rebelión? Esto es la pregunta. La decisión fue, da punto de vista jurídico, priva de fundamento jurídico. Pero, ¿por qué la han hecho? Porque no es el Tribunal de Dinamarca y no es el Tribunal de la República Checa que hacían la misma cosa. Es como fuese el Tribunal francés o español. La respuesta es lo que decía hace dos minutos, porque tenían por años la sensación que el Tribunal de Luxemburgo, en esta materia de determinar ultravires, intravires, es una jurisprudencia que no da confianza. Entonces fue un acto de rebelión en manera muy vulgar, pero con un fundamento no fundado, con fundamento fundado. Hay un problema, que los tribunales nacionales, más y más, son 3, 4, 5, sienten que el Tribunal de Luxemburgo, favorosa que sea, en el materia de intravires, ultravires, no da la garantía que el Tribunal Constitucional de la Unión Europea debo dar como policía de las fronteras jurisdiccionales. Entonces, una mala decisión, pero con un problema real. Luis Rodrigo, y luego Belén, que también Belén se le hace una pregunta. Luis Rodrigo dice, ¿en qué grado las listas transnacionales, el establecimiento de una circunscripción única para la elección de los eurodiputados y el fortalecimiento del sistema de Spitzenkandidaten podrían contribuir al fortalecimiento de la identidad común y el relanzamiento de la participación en las elecciones europeas? No estaría una cosa revolucionaria que de un día a un otro se cambia todo. Ma una lista europea, no democristianos españoles, democristianos alemanes, etcétera, ma una lista europea con línea ideológica,
Es claro que cambia la cultura política de elecciones europeas. Porque ahora, más o menos siempre, elecciones al Parlamento Europeo son elecciones de política interna. No estoy satisfecho con la política de mi gobierno francés, español, italiano. Ah, a las elecciones del Parlamento Europeo voy a ponerlos. No son elecciones con una plataforma de política europea. Y no puede ser cuando no tenemos listas europeas que pueden presentar al elector opciones diversas cómo desarrollar la Unión Europea. Estructuralmente imposible. Si vota por una lista nacional, la lista nacional española no puede presentar una opción por la Europa. Puede presentar una opción española por la Europa. Ma el Parlamento Europeo es Parlamento de todos los europeos. Entonces, pienso que es fundamental de crear listas europeas en elecciones del Parlamento Europeo. Spitzenkandidaten, que no fue un gran éxito las dos veces que hemos probado, pero es necesario de empezar. Como se dice, all beginnings are difficult. Ma di tener Spitzenkandidaten e después los dos políticos más importantes en Europa, alemán y francés, que deciden entre ellos quién va a ser, ¿es mejor? No es mejor. Un débil Spitzenkandidaten es mejor que un Politburo que decide quién va a gobernar. Muy bien. La profesora Belén Becerril, por favor. Muchas gracias, profesor Weiler. Muy apasionante escucharle. Yo quería preguntar sobre las dos grandes cuestiones que ha planteado. Primero, en cuanto a esa laguna democrática. Yo espero que todo esto sí se trate en la conferencia del futuro de Europa, ¿no? Uno de los temas es la democracia europea. Pero al final me pregunto si aquí cabe un gran salto, ¿no? O si tenemos que seguir dando pequeños pasos. Spitzenkandidaten, un presidente de la comisión que presida el Consejo Europeo, una comisión europea más pequeña, las listas transnacionales. ¿No es ese camino más seguro, más conveniente que un gran salto en virtud del cual tengamos una comisión monocolor que tendría, ¿no?, implicaría muchas dificultades y muchos riesgos, ¿no? ¿No? Es más prudente hacer, como siempre, una reforma gradual y avanzar consolidando esos elementos supranacionales. Y la segunda gran cuestión que nos ha planteado sobre pertenencia, obligaciones de, ¿no?, del individuo frente a la comunidad, sobre ideas. Yo me pregunto si el debilitamiento de, nos ha hablado de patriotismo, iglesia, identidad, todo eso no ocurre también en cierta medida a nivel nacional. Y no quiero hablar en particular de España, aunque aquí es particularmente evidente. Y sobre todo plantearle, bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo puede la Unión Europea tratar de conectar en mayor medida con la ciudadanía europea, destacar esa identidad cultural, esa historia compartida? ¿Qué hacer, ¿no?, para resolver esa carencia, ¿no?, que ha señalado? Muchas gracias. 70 años es la canción que escuchamos. La situación no ha mejorado. Entonces llega un momento que este sistema consolidando, pequeños, 70 años, yo estoy viejito. En septiembre voy a cumplir 70 años. Estoy estudiante de la integración europea 40 años. Y siempre dicen eso. Y el resultado,
méfiance más grande en la historia de la Unión Europea. Entonces, puede ser que ha llegado el momento de pensar con más ambición, con más imaginación, con más coraje. No lo sé. Pienso. ¿Y qué credibilidad da un presidente de la comisión que dice sí, queremos en el Spitzenkandidaten, que ella fue elegido violando el Spitzenkandidato? ¿Qué credibilidad es eso? La segunda pregunta, tienes razón, es una agenda por los Estados miembros, no por la Unión Europea. Empezar una política de deberes, de responsabilidad, de patriotismo sano, no malsano como Orbán o como Mussolini. No es por la Unión Europea, pero también la Unión Europea. Pensamos sobre la cláusula de ciudadanía en el Tratado de la Unión Europea. ¿Qué dice? Nationals of the member states are citizens of the European Union and enjoy all the rights and have all the duties mentioned herein. Muy bien. Es la última vez en todos los tratados de la Unión Europea que la palabra deberes se ve. Es vacío. Todos derechos y deberes en la lista no hay ni siquiera tampoco un deber de ciudadanía europea. Entonces, a la margen, también la narrativa de integración europea puede empezar a hablar. ¿Qué significa ser un ciudadano europeo? No solamente derechos, también responsabilidad y deberes. Y última respuesta, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden conectar con los ciudadanos cuando los ciudadanos saben que el voto a las elecciones del Parlamento Europeo no tiene ningún impacto sobre quién va a gobernar y qué política van a adoptar? Es preciso, importante de preguntarnos, ¿por qué menos y menos ciudadanos van a las elecciones del Parlamento Europeo? Es un hecho empírico, histórico. ¿Por qué son inteligentes? Que saben que estas elecciones no deciden nada. Es un acto vacío. Voy a seleccionar. Y mi voto no determina quién va a gobernar y cómo estará la política de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con los ciudadanos cuando estos dos elementos no existen en la estructura democrática de la Unión Europea? Yo tengo empatía con los ciudadanos que no votan. ¿Por qué votar? Mejor ir a la plaza. Bien, vamos a ir acabando, quizá retomando alguna de las preguntas que se había formulado, un tema que parece que hay interés escuchar la opinión del profesor Weiler, en relación sobre todo con la violación de los valores europeos por algunos países. Se habla aquí del tema de un anuncio publicado en varios diarios europeos financiado por Hungría en contra de los valores europeos. Y también en otro momento se planteaba el tema del aumento del nacionalismo en algunos países. En definitiva, ¿qué puede hacer la Unión Europea para reforzar los valores europeos frente a los estados que puedan violarlos o no respetarlos completamente? Y una pregunta añadida, ¿no pecaría ahí la Unión Europea o puede llegar en un momento de excesivo intervencionismo respecto a los estados miembros? Escucha, llega un momento cuando los eventos en un Estado miembro como la Hungría lleguen a un punto que verdaderamente la Unión Europea no puede esconder esta realidad. Y tiene instrumentos, pero es preciso utilizarlos.
E hasta ahora fueron tímidos. Fueron tímidos. ¿Qué puedo decir? Cuando llega el momento de la verdad, la Unión Europea debe utilizar los instrumentos que tienen. Y hasta ahora hacían en manera muy dulce, muy suave. ¿Qué puedo decir? Hay instrumentos, a un cierto momento es necesario de utilizarlos. Y hemos visto últimamente que han empezado un poquito con la distribución de fondos, etcétera, de mostrar, en italiano se dice braccio di ferro. Uh-huh. Vamos a ver. Mayor firmeza, ¿no? Sí. Muy bien, Josep, pues yo creo que aquí vamos a poner punto final, si no hubiera algún comentario más de último momento. Esta escucha, en 20 minutos debía adoptar la política del The Economist. Simplify and exaggerate. Lo sé que fue una provocación, que he exagerado, que utilizaba términos provocatorios, etcétera. Pero nei miei scritti hay un análisis mucho más fine, sutil, etcétera. Ma de vez en cuando es necesario también. Entonces, simplify and exaggerate. Y creo que todos estamos muy agradecidos por esa misión que estás llevando a cabo desde hace muchos años de señalar y subrayar también los puntos que necesitan mejora, sin ninguna duda, y sobre todo reflexión, una reflexión a la que nos has ayudado durante décadas. Y para nosotros es una gran satisfacción que estés hoy y hayas estado con el Instituto de Estudios Europeos. Muchas gracias a la profesora Belén Becerril, muchas gracias a todos los participantes. Y nos alegramos mucho de tenerte en Madrid y que además disfrutes de esta ciudad casi tanto como nosotros o incluso más. Sí. Escucha, después 14 meses afuera de España, mi español es verdaderamente tremendo. Pero dame 2, 3, 4 meses aquí y será un poquito mejor. Te emplazamos para la siguiente entonces, Josep. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.